Fue el dueño. Llegando a Cenilla, ya queda poco, dicen. Claro, 9 kilómetros. Vamos a ver si hacemos los 10, que con una bici clásica. Hombre, así que ya sabéis, en estas navidades, acordaros de la cuñada. Ha venido de vacaciones, pero está soltera. Darle like abajo y suscríbete, ¿no? Y abajo en comentarios, apuntar el teléfono. Lo llamará. Es broma. Acordaros, si queréis una mujer ciclista. Sí, soltera sí que está. Pero de que va a llamar a todo el mundo, igual tenemos un aluvión de llamadas. O sea, o de teléfonos móviles ahí en comentarios. Nada, y ya sabéis, si tenéis alguna bicicleta un poquito más decente que esta, ya sabéis a quién regalársela. A su cena, la cuñada. Podrá acompañaros en las salidas dominicales del domingo. De momento, su primera salida con una clásica. Poco a poco, quién sabe si te acaba una que canta hueso. Porque luchadora es, o sea que... Bueno, amigos, vamos a completar los 10 kilómetros y un paseíto muy majo, en buena compañía. Bueno. La Vía Verde, dirección Navaleno. Rodeado de pinos, como veis, allí han cortado unos poquitos que ya no los veremos crecer en lo que nos queda de vida, por lo menos yo.
preciosos los ciervos. Y Asia, a por ellos. Ven por aquí. Ven, ven, ven. Asia, vamos. Bueno, y aquí vamos con Asia, como podéis ver, una campeona. Ha ido un ratito en la espalda, después de las carreras que se ha pegado detrás de los ciervos, pero bueno. La ermita la blanca, de cabreja. Sol, espiga y cebo.